Hola, ¿cómo están? Feliz tarde. Estamos ya conectados cuando el reloj marca las 5 de la tarde con 31 minutos, hora este de los Estados Unidos. Buenas tardes. Buenos días, si es que llegas temprano a ver este video, si ya es pasada la medianoche, por supuesto, 1 de la mañana por allí en algunos lugares, pues qué chévere, porque entonces podemos ya decirte buenos días. Ya estás en viernes. Nosotros apenas estamos en jueves 3 de junio para el año 2021 y estamos transmitiendo en vivo y en directo para OVM Radio La Primera, a través de nuestro Facebook Live, estamos también a través de nuestro podcast y obviamente tenemos nuestro canal de YouTube que tú puedes buscar como OVM Radio, seguirnos sin ningún compromiso, sin ningún costo, tocar la campanita para que cada vez que tengamos algo nuevo que comentar o algo, un video nuevo, algo sucediendo en la página de YouTube, pues a ti te llegue esa notificación. Recuerda OVM Radio en YouTube, suscríbete gratis y luego toca la campanita, dale clic para que esa campanita te anuncie cada vez que estamos en vivo o transmitiendo, tenemos algún video que acabamos de subir, de esa manera tú estarás siempre bien enterado. Bueno, hoy estoy con la camiseta de la selección Colombia, ya que nuestras selecciones, nuestros países, nuestros equipos de fútbol, de soccer, se están preparando para Qatar, el Mundial en Qatar, que por supuesto ya se acerca. Y en este tiempo es muy común escuchar que los diferentes equipos tienen partidos amistosos preparándose para el Mundial de Fútbol. Y esta noche juega Colombia-Perú. Así que nosotros estamos hoy con la camiseta de Colombia, la selección. Bueno, no sé, aquí hay peruanos también que se conectan a ver nuestro programa, así que ustedes digan el marcador. Pueden quedar empatados, puede que gane uno, puede que haya goleada. Vamos a ver cómo nos va. No quisiéramos que nos vaya tan mal a Colombia, pero hay jugadores principales de la selección Colombia que no están presentes, como Falcao, que está lesionado, James Rodríguez, que es uno de los principales jugadores de la selección Colombia, está bueno, en receso porque tuvo un comportamiento no muy bueno, faltó un compromiso de su equipo, estaban citados para un día y llegó al otro día como si nada, porque yo soy James. Y pues nada, le dieron, como digo, su tate quieto. Y bueno, que aprenda la lección, porque puede ser James Rodríguez, pero si tu técnico, tu entrenador te dice que tienes que estar a una hora en una cita, tú tienes que ir. Y desafortunadamente a muchos de nuestros jugadores, y me refiero ahora a los jugadores de Latinoamérica, se les sube a veces un poquito los humos, se les suben los egos o el ego. Y lastimosamente, pues tienen estas estrelladas tremendas, así que James no estará jugando esta noche en el partido, se encuentra en Colombia, ha estado, según he visto en algunas redes de sus redes sociales, festejando el cumpleaños de su niña que ama muchísimo y por supuesto no estará en Perú jugando como debería estar jugando esta noche. Vamos a ver cómo nos va, amanecerá y veremos. Pero para mí el marcador yo lo voy a dejar en un empate, un 1-1. Porque a veces cuando nos botamos mucho a poner muy alto el marcador, nos podemos decepcionar. Así que es mejor empezar por bajito, 1-1, como un empate por allí, ¿verdad? Entre Perú y Colombia esta noche. Perú juega Argentina. Hay varios partidos que se van a llevar a cabo el día de hoy. Y también Honduras estará jugando contra los Estados Unidos. Unos por la Conmebol, otros están con calentamiento para el Mundial en Qatar. En fin, a los que nos gusta el fútbol, como es mi caso, pues lo disfrutamos muchísimo. Yo sí soy de las que me siento con mi esposo a ver fútbol, no como otras mujeres que se ponen a renegar con el esposo cuando van a ver fútbol, que no les pone atención, tú le hablas y él está, permiso, permiso, déjame ver. Y bueno, en mi caso, mi esposo pues es narrador, porque él, aunque no es narrador profesional de fútbol, me toca, ya me acostumbré a que él narra todos los partidos, regaña a los jugadores. Se para enfrente al televisor, él se mete de una manera impresionante como muchos hombres en estos partidos, pero yo lo disfruto porque yo también soy apasionada del fútbol, del balompié, del soccer, como se le conoce acá en los Estados Unidos, así que bueno, que gane el que esté mejor preparado, ¿sí o no? Pero bueno, hoy Colombia-Perú, 10 de la noche, estaremos súper pendientes de ese marcador. También acá Sandrita
Desde Orlando, Florida, dice, yo también muero por el fútbol. Y yo sé que por acá hay varias que son con corazón, así como yo, bien, bien patrióticas y bien aficionadas al fútbol. Otras dirán, no, Claudita, a mí sí me parece terrible cada vez que viene un mundial, cada vez que hay una copa, pierdo a mi esposo. ¿O qué tal cuando les gusta al esposo, como acá en Estados Unidos, el fútbol americano, que son partidos larguísimos? Eso sí es perder al marido. Pero ese no lo entiendo mucho, pero lo que es el soccer sí, siempre me ha gustado muchísimo, me encanta el ambiente, los estadios, cada vez que tuve la oportunidad de ir, iba, me gusta bastante, así que gracias a Dios por eso. Bueno, hoy ya es jueves, mis amados, nos queda este programa y uno más para terminar esta temporada de 2 años larguitos de Un Día a la Vez. Hoy es nuestro penúltimo programa. Y bueno, yo sé que nos vamos a extrañar, porque si ustedes me extrañan a mí, yo los extraño a ustedes. La buena noticia es que vamos a seguir conectados, porque yo siempre estoy al alcance de toda la gente en las redes sociales. Me puedes seguir por Instagram. Tengo cuenta en Instagram como Claudia Pinzón, en Facebook, también en Twitter. No tengo canal de YouTube, pero sí estoy a través también de nuestro programa en la mañana, así que siempre me pueden escuchar y podemos seguir junticos. Y además que Historias de Impacto continúa con OVM Radio, programas de temporada. Nuestra próxima temporada comienza el primer miércoles de julio. Ahí a las 5:30 de la tarde estaremos súper conectados con historias que, como siempre, van a tocar nuestro corazón y vamos a aprender, porque de eso se trata. Las historias es para enriquecer nuestra vida, para aprender de las pruebas de otros, para crecer, para conocer tantas cosas. Por lo menos las 2 temporadas anteriores conocimos, por lo menos yo no conocía la hipertensión pulmonar, por ejemplo, no sabía que existía, que personas tenían que tener, obviamente, sí había escuchado que tenían que vivir con oxígeno, pero no a ese nivel. Hemos aprendido muchísimos temas, así que bueno, por eso, porque vamos a continuar a través de OVM Radio, la primera. Hoy estaremos en 2 de Corintios 4, 16, leyendo esta hermosa palabra. Y también estaremos compartiendo, después del tiempo de oración, estaremos compartiendo la reflexión reto de nuestra querida Cabullita Giraldo, que ya está lista, ya llegó, ya la vi. Entonces, pues ustedes pendientes a esa lectura que va a ser seguramente espectacular. Así que nada, vamos a estar listos ya con la palabra de hoy. Y antes de llegar a la palabra de ese momento, quiero contarles que Miami ha estado entre sol y lluvia el día de hoy. Por la mañana sol y de pronto, juácate, el aguacero. Y ha estado así. Ahora estaba hablando con una amiga de OVM y me dice, no, Claudita, el aguacero, no me he podido bajar del carro, lluvia, lluvia, lluvia. Creo que Bogotá, capital de Colombia, está también lloviendo. En cambio, aquí en Little Rock, pues el sol está en su esplendor. El día está maravilloso. Ustedes ven que entra el sol por mi ventana. He pasado un día muy lindo, tuve hoy acá decimos en inglés, un date, una cita, no con mi esposo, con mi hija. Nos fuimos con mi hija a pasear, estuvimos juntas, almorzamos juntas. Digo a pasear preparando viaje, porque ella y yo viajamos este domingo para Orlando a visitar a mi mami, a visitar a mi hermana, a mis sobrinos, mi familia que vive allí en Orlando, así que estamos preparando todo para viajar juntas este fin de semana. Arisa se queda en la casa, se queda cuidando a Bella. Ya él fue a Las Vegas a visitar a su familia, ahora me toca a mí. Ahí estamos porque no nos podemos ir por ahora todos al tiempo, así que vamos por pedazos, por partes. Por acá, Digna también está feliz porque ya se acerca su viaje a Nueva York a volver a ver a sus hijos, sus nietos, para poder recibir otro nieto que viene en camino. Así que bueno, ya poco a poco esta pandemia nos está permitiendo volver a tener estos encuentros. También entre más personas estemos vacunadas, más probabilidades hay de volvernos a abrazar, de tener reuniones donde estemos juntos, aunque tengamos que tener algunas restricciones todavía. Estamos súper, súper felices por eso. Así que espero que ustedes también en algún momento puedan salir de sus ciudades y puedan visitar a sus seres queridos. Yo sé que vamos un día a la vez, porque no todos los países estamos en el mismo nivel de avance. Por ejemplo, ayer Nueva York, que fue epicentro de la pandemia acá en Estados Unidos, donde hubo tantos, tantos muertos y contagios, fue la primera vez que no hubo un muerto. ¿Te imaginas? Es la primera vez ayer en Nueva York
que no se registró una pérdida de vida gracias al COVID-19. Entonces eso ya es un avance. Pero no quiere decir que la gente no está contagiándose o no están enfermándose. Todavía hay que tener mucha precaución. Bueno, para Miami, la temperatura mañana, prepárense para mañana con temperaturas de 84 grados, 77 la mínima. Algunos aguaceros seguirán acompañándonos en esta tarde y mañana. También 20% de probabilidades de lluvia. Orlando, en este momento 82 grados, 72 será la mínima. Muchísimo sol, pero también hay lluvia pronosticada. De pronto más tardecito y mañana también la temperatura estará sobre los 88, mínima 73 con probabilidades de lluvia. Nosotros aquí en Little Rock estamos disfrutando de un día soleado con 82 grados, 63 la mínima. Igual para mañana también con muchísimo sol. ¡Qué rico! Amo el sol también. Así que bienvenido ese solecito que nos caliente un poquito. Hoy ha hecho calor acá. Está caliente, caliente, caliente. Se siente que ya el verano se va aproximando. En este mes de junio le daremos la bienvenida. Y todo el mes de junio es el mes de los padres, el mes de los papacitos. Sí, señor, hay que honrar a los papás. Y bueno, si ya no los tenemos en vida, recordarlos, mirar fotos de nuestros papis, recordar cómo eran, los tiempos que pasaron con nosotros, lo que nos enseñaron, y honrar su memoria si no podemos estar con ellos. Pero si tú tienes tu papi con vida, qué bueno que lo puedas honrar, llamar, atender, darle una visita, un regalito, en fin, siempre, como dice la palabra, honrando a nuestros padres. La palabra de hoy en 2 Corintios 4, 16, y lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente: por tanto, no nos desanimemos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Mejor dicho, esto nos cae como anillo al dedo a todos nosotros, porque para la gente que no tiene un conocimiento de Dios, para la gente que vive su vida lejos de Dios, pues no hay esperanza, ¿verdad? Si se mueren, probablemente dirán, bueno, me muero, y miré, algunos católicos dicen al purgatorio, otros dicen, bueno, estaré, mi alma estará vagando por allí, otros creen en la reencarnación, otros dirán, ay, no me importa, si me voy al infierno, me voy al infierno. Ustedes saben cómo es la gente, todo el mundo opina diferente, pero nosotros, los que tenemos la confianza puesta en nuestro Dios, sabemos que, claro, nuestro cuerpo, nuestra fachada, va envejeciendo, van saliendo las arruguitas, las marquitas en los labios, van saliendo las patitas de gallina, van apareciendo cada día más pelitos blancos y nos vamos viendo cómo la edad va avanzando y se nos viene encima, como una canción dice, la edad se me vino encima. Pero para nosotros que tenemos esperanza en que esto es simplemente un camino, un peregrinar, porque nuestra meta final es el cielo, entonces escuchemos nuevamente lo que dice la palabra hoy, porque no es lo mismo para una persona que no cree en Dios que para nosotros que tenemos fe en Dios. Voy a leer nuevamente 2 Corintios 4, 16, Nueva Versión Internacional. Por tanto, no nos desanimemos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, porque obviamente nosotros en nuestro interior, nuestro espíritu es el que se va renovando para estar preparado para ese gran día que Dios nos llame a su presencia y que ya nos toque descansar. El día que Dios diga, Claudita Pinzón, hasta aquí trabajaste, hasta aquí llegaste, es hora de descansar. Ese día va a ser el día más feliz porque obviamente Dios ya ha puesto ese cuerpo a descansar. Pero la misma palabra dice que el cuerpo estará dormido. Ese cuerpo que muere duerme, no oye. No le hables a los muertos porque los muertos no oyen. Si tú lees bien la palabra te vas a dar cuenta que es absurdo hablarle a los muertos. Claro, a veces uno le habla porque uno como que está acostumbrado a hablarle a esa persona. Yo también a veces le he dicho, papito lindo, cómo te extraño, te amo, me recuerda esa canción de ti.
Obvio, pero mi papá no me está oyendo, no me está diciendo, ah, listo, mi amor, qué lindo, sí, esa es la quinta sinfonía de Beethoven, ¿te gustó? No, no. Ahora, los que se comunican con los muertos es otra historia. Estamos hablando de otra historia que es antibíblica. Así que no nos vamos a extender en el tema, pero sí es muy importante tener en cuenta que nosotros espiritualmente somos conectados a Dios. Y cuando este cuerpo físico muera, se va a descomponer. No hay ningún cuerpo que no huela feo cuando se muera, no hay ningún cuerpo que no se vaya a empezar a descomponer. No hay nada más impresionante que una persona cuando muere, cómo a la velocidad de las horas esa persona se empieza a descomponer, a oler, inclusive a enfriarse. Es impresionante, porque este cuerpo es materia, se va a dañar, se va a podrir. Si deciden ponernos en un horno y hacernos una cremación, pues bueno, vamos a quedar vueltos en ceniza o pedazos de lo que quede allí. Otras personas dicen, no, yo prefiero a mí que me entierren. Y bueno, pues otros decidirán eso, pero el final es el mismo. En polvo fuiste y en polvo te convertirás. Realmente lo que queda de todos nosotros cuando partamos con el Señor es nuestro espíritu. Ese espíritu que es el que está conectado con Dios. Entonces, qué lindo que podamos meditar en esto. Estamos en tiempos difíciles, tiempos finales, tiempos complicados. Ninguno de nosotros tenemos la vida garantizada. Aquí ninguno puede decir, no, Claudita, es que yo voy a vivir hasta el año 2025 o 28. No, es que yo sé. No, aquí nadie sabe, nadie sabe. Estamos acá hoy porque somos un milagro, porque Dios le plació extendernos la vida. Pero no sabemos si mañana vamos a estar acá conectados, si lo vamos a poder hacer, porque no sabemos el día ni la hora en que Dios ya tiene planificado nuestro descanso. Así que volvamos a leerlo para que volvamos a entender bien a fondo esta palabra que es hermosa. Por tanto, no nos desanimemos. No te desanimes, mi querida amiga, cuando te salgan las canas. No te desanimes cuando te salgan las patitas de gallina. No te desanimes cuando tus labios te ríes y se te hacen ya marcas en tu cara. Claro, existe el Botox y hay mujeres que son felices inyectándose Botox, que a mí me parece fatal. Me parece fatal porque la belleza natural se la quitan con el Botox. Se ponen súper hinchadas y piensan que se ven divinas. La verdad, yo no creo en eso, porque más tarde que temprano, ese Botox va también a desaparecer y nadie va a poder detener el tiempo. El tiempo no lo va a hacer saber a través de nuestro cuerpo. Claro, hay mujeres divinas que se conservan espectaculares porque toman agua todo el día, hacen ejercicio, dieta, se cuidan. Entonces, si tú cuidas el cuerpo, por ende, va a verse el resultado. Entonces, meditando en todo esto, pensemos más bien en lo que tenemos adentro, en esa relación con nuestro Dios. Eso es lo que vale, porque la fachada se va a envejecer. La fachada va cambiando, el paso del tiempo. O nada más mira tú una foto de nosotros, miremos una foto hace 10 años. La Claudia de hace 10 años tenía 20 libras menos. Realmente me encantaba verme con 20 libras menos, pero la verdad es que tengo más salud que hace 20 años. Entonces, ¿qué preferimos, no? Entonces vamos a terminarlo. Al contrario, después de que dice no nos desanimemos, nos da el resultado y nos da el paso a seguir. Al contrario. Aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro vamos renovándonos día tras día para llegar a ese gran momento de tener nuestro encuentro con nuestro Dios. Y ya será por una eternidad. Recordemos que aquí en la tierra estamos de paso, somos peregrinos, pero finalmente nuestro pasaporte y nuestro último viaje es ese viaje hasta la eternidad para estar por el resto de la vida al lado de nuestro Dios, donde no va a haber enfermedades. No va a haber cáncer, no va a haber pandemia, no va a haber dolor, no va a haber pobreza, no va a haber hambre, no va a haber frío, no va a haber problemas de migración, no va a haber divorcios, no va a haber separaciones, nada de eso. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas y es lo que Dios tiene prometido para nosotros. Con ese pensamiento vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios por todas esas cosas lindas que nos habla a través de su palabra. Padre, yo te doy infinitas gracias, muchísimas gracias, porque contigo podemos contar todos los días de nuestra vida. Nos sentimos tan y tan agradecidos,
que nos regales un día más de vida. Es un milagro que estemos acá contando la historia en medio de una pandemia. Somos sobrevivientes, Señor, en medio de tanta gente que ha muerto, tanta gente que ha sufrido con la pandemia, con esta enfermedad terrible. Muchos de nosotros, bendito tú, Dios, estamos invictos, estamos aún saludables, Señor. Y te damos toda la gloria a ti, te damos gracias porque nos has cuidado, Señor. Probablemente hemos estado en peligro, personas infectadas han estado posiblemente hasta cerca, pero nosotros pues estamos aquí cuidándonos y haciendo lo que nos corresponde, Señor. Te damos muchísimas gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias también por tu palabra. Me encanta la palabra que nos has dado hoy, Dios mío, porque esa palabra nos recuerda que nos debemos preparar es para lo eterno. Las cosas de aquí de la tierra todas son pasajeras, todo pasará menos tu palabra, Señor. Así que te agradecemos muchísimo que nos hagas pensar en que aunque vayan pasando los años, aunque vayamos perdiendo quizás el pelo, vayamos haciendo cambios físicos importantes, lo importante es nuestro espíritu, que esté conectado contigo. Lo importante es nuestra alma, que cuando muera, viaje contigo, Señor. Eso es lo importante. Este cuerpo se queda aquí. Este cuerpo no va a trascender, no va a ser, sino ya parte de la historia, Señor. Porque inclusive tú nos recuerdas en tu palabra que en el cielo seremos transformados, seremos cuerpos gloriosos. Así que ni siquiera tendremos esta fachada que hoy nos acompaña. Gracias por esa palabra tan linda, por esa palabra de esperanza. Y Señor, queremos creer de verdad, que tú estás preparando esa morada especial para todos nosotros. Gracias por todas las personas que han partido primero. Bendícela, Señor, y bendice ese descanso eterno. Y a nosotros que estamos aquí en la tierra todavía, ayúdanos cada día, por favor. Ayúdanos con nuestras luchas, con nuestras debilidades, con nuestros pecados, con nuestros malos pensamientos, con nuestras malas obras. Señor, permite que cada día podamos renovarnos, realmente cambiar, meditar en esos cambios que todos necesitamos y que podamos ser personas diferentes y dejemos una huella importante aquí en la tierra, Señor. Gracias, gracias, gracias por la vida. Gracias porque en este momento queremos orar por todas las personas que están enfermitas, todos los que están en un hospital en este momento, en una clínica, en cuidados intensivos, en un ventilador. Señor, los que están recibiendo quimio, radiaciones, diálisis, los que están en terapia física, ocupacional, terapia de habla, oramos por todos los enfermos en este momento, Señor, y te pedimos sanidad para sus cuerpos. Te pedimos, Padre, que esa medicina que estén utilizando sea la medicina idónea para esos cuerpos enfermos, Señor, y que pronto puedan sentirse mejor. Oramos, Padre, por todas esas personas que están gravemente enfermas, para que tú les des consuelo y les dé la esperanza de una vida eterna. Gracias, mi Dios, gracias por la familia, por el trabajo, por las finanzas, por la salud. Gracias porque tú cuidas de nosotros, Señor. En la palabra tú nos dices, pero ¿por qué se preocupan de qué van a comer o qué se van a poner de ropa si yo los cuido a ustedes? Y te damos gracias, Señor, que nos lo recuerdes, porque a veces pensamos que el quedarnos sin trabajo es igual a que no vamos a comer más, no vamos a poder subsistir, pero tú siempre mandas la provisión, siempre, Señor, haces milagros para que aunque no tengamos suficiente dinero, nunca falte el alimento en nuestra casa. Te agradecemos muchísimo por la provisión, gracias por el dinero que suples para nuestros hogares y te damos gracias. Ayúdanos a ser buenos administradores de nuestro dinero, Señor, y que podamos ayudar también a las personas que más lo necesitan. Ahora, Señor, abrimos esta cadena de oración con acción de gracias, orando, Señor, por personas que necesitan muchísimo un milagro. Necesitamos, Señor, que tú sigas ayudando a varias personas. Te damos gracias por la vida de Normita allá en Córdoba, Argentina, porque hoy le pusieron la primera dosis de la vacuna. Ella estaba muy nerviosa y, bueno, me escribió esta mañana y me dijo que se sentía bien. Espero que en la tarde, Normita, te sientas mejor, que la tomes con calma hoy y mañana, ponte hielito en tu bracito y a cuidarse. Dios mío, bendícela a ella y a todos los que se han colocado ya la vacuna contra el COVID-19. Oramos, Señor, por la familia Pineda, que en este momento se reencuentran los hermanos junto a María Victoria, Señor, que tiene un cáncer terminal y que nuestro corazón está muy triste y muy dolido por todo lo que está pasando. La familia, Señor, dale consuelo a toda la familia Pineda, mis niñas,
que están sufriendo directamente esta situación con su tía, Señor. Ayúdalas, te lo pedimos con todo nuestro corazón. Seguimos orando por milagros y su recuperación, por Michael, para que tú le des la voluntad de salir de las drogas y su mamá en vida pueda ver a este muchacho rehabilitado, Señor. Estamos orando por este gran milagro y creemos, Padre, en tu poder, en esos milagros de hoy, mañana y siempre. Seguimos orando, Señor, por Susana, por Diego, por Vicente, por Marta Jaime, por Matías, por Emma, todos ellos con COVID allí en Argentina, Señor. Bendícelos y guárdalos. Sigue ayudando a las personas a que se puedan vacunar. Sigue ayudando a las mujeres embarazadas, protégelas del COVID. Sigue bendiciéndonos con trabajo, con finanzas. Señor, a nuestros niños que salen de vacaciones pronto, protégelos. Gracias por haberles permitido terminar este año escolar tan diferente, tan raro. Gracias por todos los graduados, Señor, todos los que están saliendo desde kinder hasta la universidad, graduándose, Señor. Bendícelos grandemente. Bendecimos a todo el que está hoy en la cárcel, Señor, para que alguien hoy le hable de ti. Y también bendecimos a todos los que están de luto, Señor, que en este momento están con esa tristeza profunda en sus corazones, Señor. Sé tú calentando sus corazones, consolándolos. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Bendice a OVM Radio. Bendice a la familia Enríquez. Bendice, Señor, principalmente a Elaine. Señor, a mi querida Elaine, mi amiga, porque ella no es solamente un jefe, sino ha sido una amiga, una persona maravillosa en mi vida. Señor, gracias por estos 2 años que pudimos hacer un día a la vez en esta emisora y te pedimos, Padre, que sigamos con mucho ánimo con nuestro programa Historias de Impacto. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Dios, que podemos orar. ¡Qué bendición! Besitos, Barbie, hasta por allá, Cape Coral. Besitos también por allí a Sandrita, hasta Orlando, Florida, Yerinelda, Vilma. Dice Claudita, linda, con la camiseta puesta de Colombia, marcador 2 Colombia, 1 Perú. Bueno, yo estoy aquí apoyando un poco a los peruanos, aunque mi camiseta es la colombiana. He dado el marcador 1-1, como para que no me vaya tan cruel con Perú, porque Perú juega bien, entonces no nos podemos confiar. Vamos a ver cómo le va esta noche a nuestra linda Colombia que estará jugando. Un abrazo también para Digna, allí en la isla de Creta, en Grecia. También un abrazo para Chela, Roberto, para Ida Salazar, hasta España. Marinita Peña, en Miami, en la ciudad del Doral, un abrazo. Héctor Arroyo, muchísimas gracias por estar conectado. También Rosita Díaz, hasta Miami, un abrazo. Margarita dice, bendiciones, mi amada, estás muy patriota hoy con la bandera de Colombia. Sí, señora. Cabullita Giraldo, desde Bogotá, Colombia, un abrazo. También está por aquí Janet Agudelo y, bueno, otras personitas que seguramente nos van a ir saludando en el transcurso del programa. Isabel Márquez, bienvenida también. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga mucho. Vamos directamente a nuestra reflexión, la reflexión escrita, escrita por nuestra querida María Claudia Giraldo, más conocida como Cabullita. A Cabullita también la vamos a extrañar cuando termine un día a la vez, por supuesto, porque ya no la vamos a tener tan seguido los escritos, al no ser que ella quiera seguir escribiendo, y los vamos a empezar a publicar en nuestro grupo de Claudia Pinzón Sirve a la Comunidad. Cabullita, piénsalo, y si quieres, con mucho gusto yo empiezo a compartir la reflexión ahí en nuestro grupo, que cada día crece más, así que me avisas si quieres o si no quieres. Dice, esta semana vi una película en la que el personaje se quitó el zapato y las medias todas rotas, tanto en el calcañal como en los dedos. Mi mamá diría, esas medias las surcen las monjas que son perfeccionistas. Mi mamá lo hacía con alguna frecuencia. Sabía que lo que hacía lo hacía de corazón, porque yo nunca vi bien cómo para hacer bien esa tarea. Y la verdad que me acuerdan las mamás cómo cosían las medias cuando se rompían, ¿no? Vendían unas bolitas como en madera que se metían en las medias y las mamás cosían las medias y uno las usaba cosidas. Aquí en Estados Unidos uno se acostumbra, se le rompe una media y uno la bota, porque aquí puedes conseguir medias en la tienda del dólar. Entonces,
Es increíble que todavía muchas mujeres hacen eso. Dice, mi mamá lo hacía de corazón con todo su amor, sin preocuparse si le quitaba tiempo para pintar sus cuadros, porque ella lo decía, el tiempo que le entrego a mis hijos y a mi familia es recíproco al tiempo que el Señor nos da a ti y a mí. Por eso todo el tiempo que dediques con tu corazón por alguien es tiempo que le estás entregando de verdad al Señor. No era tiempo que le aburriera ni de desprogramada que lo hiciera, porque siempre tenía miles de cosas que hacer. De ahí que dio clases de pintura hasta que perdió por su salud un ojo, pero siempre tenía tiempo para mí, para mis hermanos y hasta para las alumnas o las vecinas que la buscaban. Y es que me doy cuenta que siempre queremos hacer grandes cosas, pensando que nos haría sentir mejor o más grande, porque le damos a eso el único sentido a la vida. Se nos olvida que el sentido de nuestra vida es Cristo, porque todo lo demás pasará menos Él. Cuando centramos la vida en Cristo, todo es un acontecimiento de amor. Es que el amor es el que hace que las cosas sean grandes hasta las más pequeñas. El reto del día es hacer algo que esté a tu alcance por alguien, así de pequeño o así de insignificante, pero que para otra persona sea ideal. Entrega todo tu día al Señor, todo lo que hagas, todas las personas que veas, y pídele a Dios que te abra tus ojos para que te des cuenta quién te pone enfrente y puedas vivir desde el amor. Vive de Cristo. Lindísimo el reto, como siempre, mi querida Cabullita, porque es la verdad, es la mismísima verdad. Primero que todo, nos muestras ese acto de las madres entregadas, de esas mamis que daban todo por vernos felices, porque no nos faltara nada, desde cosernos unas medias, tomar un dobladillo y hacer hasta los postres que más nos gustaban o en nuestro plato favorito. La verdad que siempre recordamos y honramos a nuestras madres por esa hermosísima labor. Y aunque es una tarea un poco tediosa el coser unas medias rotas, mira que tu mami lo hacía con amor y sabiendo que esas medias iban a servirle por más tiempo a Cabullita, por ejemplo, o a la persona que fuera. Qué lindo, ¿verdad? Porque esa es la entrega genuina que tienen nuestras madres. Y así, en esas pequeñas cosas, vemos el gran amor de nuestros padres, de nuestras madres. Y también en esos detalles, nosotros podemos ver también a nuestro Dios, en detalles pequeñitos o en detalles grandes. A veces solo esperamos las cosas grandes, wow, las que me dejan con la boca abierta, las que me sorprenden, pero no, Dios es un Dios detallista, también le gustan las cosas minúsculas, esas cositas que tú crees insignificantes, para Dios tienen una gran importancia. Entonces nunca despreciemos las cosas que Dios hace, sean grandes o sean pequeñas. Los milagros no los podemos poner por categorías. No, es que mi milagro sí es importante porque me sanó de un cáncer. Y entonces al que sacó de las drogas no es importante. O al que reconcilió en su matrimonio después de haber sido infiel, no es importante ese milagro. Claro, todos los milagros son importantes. Y para cada uno de nosotros, que Dios nos conteste una petición de oración es una belleza, es una bendición. Siempre le daremos gracias a Dios y tenemos que ser muy agradecidos. El reto del día lo vamos a repetir, que siempre es lo que nos queda en el corazón antes de irnos a dormir, porque yo sé que aquí ya muchos está tarde, ¿verdad? Ya es una hora avanzada en España, en Grecia, en Italia tenemos oyentes, en Inglaterra también. Así que bueno, salud por eso. Yo aquí con mi agüita, pero vamos a leer el reto del día nuevamente. Dice, el reto del día es hacer algo que esté a tu alcance por alguien, así de pequeño o así de insignificante, pero que para otra persona sea ideal. Entrega todo tu día al Señor, todo lo que hagas, todo lo que las personas que veas, y pídele a Dios que te abra tus ojos para que te des cuenta quién te pone enfrente y puedas vivir desde el amor. O sea que siempre teniendo en cuenta esas personas que Dios nos pone en el camino, que no son casualidad. Muchas personas nos las encontramos en el camino de la vida
Y es personas que Dios nos cruza con propósito, que quizás en este momento no lo entendemos, no lo vemos, pero es verdad, existe ese compromiso de hacer siempre algo por alguien, desde una sonrisa, si tú eres dueña de un negocio, ser buena jefe con los empleados, si tú eres una trabajadora, pues hacer tu trabajo con dedicación, como si fuera para Dios, como dice la palabra, o si simplemente eres ama de casa, pues disfrutar tu casa y hacer lo mejor para ti y tu familia, porque finalmente tú vives allí. Todo hacerlo con amor, ahí está el secreto, es hacer las cosas con amor. Y como dice acá Cabullita, entregarle todos los días el día a Dios, desde que nos levantemos hasta que nos acostemos, tengamos eso presente, entregarle a Dios nuestro día, nuestros planes, nuestros sueños, los anhelos profundos que hay en nuestro corazón, siempre tener ese agradecimiento con Él, que sabemos que tarde o temprano Dios responde esas oraciones, quizás no será como las pedimos, pero Dios tiene siempre los mejores planes para cada uno de nosotros. Así que bellísima la reflexión. Gracias, Cabullita Giraldo, desde Bogotá, Colombia, por esa preciosa, preciosa reflexión que nos ha nutrido durante todos estos días. Tu inspiración, porque realmente eres inspirada por Dios, no cabe la menor duda. María de la Cruz, un beso, un abrazo para ti también. Gracias por estar conectadita en este ratico. Y bueno, dice, Dios te continúe bendiciendo. Gracias igualmente, igual para ti. Que Dios te bendiga mucho, mucho. Vamos a cambiar el tema totalmente. Vamos a cambiar el tema totalmente y vamos a tocar una noticia que pasó hace un poco tiempo, que son titulares que llegan a esta hora, y es en Brasil se derrumba un edificio en una favela. Lastimosamente las imágenes son bien tristes, bien tristes. Esta noticia está en desarrollo. Las imágenes a través de la cadena CNN me acompañan en este momento y la verdad que se está investigando lo que pasó con ese derrumbe de un edificio en una favela de Brasil. También hablan de, muchos escombros y obviamente están en este momento tratando de encontrar personas que pudieron haber quedado allí atrapadas en este derrumbe. En otra noticia, en España, incendio consume la fachada de un hotel en pleno Madrid. Estamos viendo las noticias que están pasando en estas últimas horas de la tarde. Y aquí en Estados Unidos, una noticia que tiene que ver con salud, los casos de VIH han disminuido un 73% desde los años 80. Yo me acuerdo cuando salió esto del VIH, del SIDA, que fue una revolución estilo pandemia. Yo me acuerdo que era una cosa terrible, era una enfermedad miedosa. Me acuerdo que las personas que tenían SIDA eran muchas de ellas rechazadas, no, la gente no las quería, no había casi medicina y lo que había de medicina era muy costoso, muy costoso. Hoy, después de tantos años, ya estos pacientes de SIDA no mueren ahí mismo, tienen unos buenos tratamientos y pueden durar varios años, así que es una noticia interesante que haya disminuido el VIH en un 73%, es un porcentaje alto, más de la mitad, desde los años 80, así que eso nos alegra bastante más. En otras informaciones, sigue la necesidad de que la gente comience a trabajar acá en Estados Unidos. Siguen la crisis por falta de empleados y se reporta desde restaurantes, tiendas, oficinas, la gente no ha querido volver al trabajo. Que la pandemia, que la pandemia, que la pandemia, y resulta que ya Estados Unidos está casi abierto el 100% y la gente no quiere volver al trabajo. Obviamente, por un tiempo recibieron una ayuda importante del gobierno y quien, teniendo una ayuda que le llegue ahí, su chequecito, va a querer salir a exponerse a un trabajo y que se pueda contagiar. Pues ahora el gobierno de 50 estados, ya más de 25, han empezado y van a empezar a recortar la ayuda del gobierno para que la gente se vea presionada y obligada
a regresar al trabajo, porque obviamente se ve la escasez de empleados en las tiendas por donde uno va, siempre hay grandes letreros que dicen que están buscando empleados. Así que si tú ya estás vacunado, quizás ya estás un poquito mejor, más organizadito, vuelve a tu trabajo antes de que te quiten la ayuda, regresa, porque después va a ser muy difícil seguro conseguirlo, porque se va a poner interesante esto de los trabajos, ya cuando la gente tome en serio que se acabó la ayuda del gobierno y que hay que volver al trabajo, si no quieres perder la casa, el carro y hasta la cabeza, pues te va a tocar empezar a trabajar. Así que, y también de una u otra forma es una manera de que las mamás que trabajan puedan volver a sus trabajos, porque si los trabajos, los daycare, los jardines, las escuelas están cerradas, pues ¿dónde más van a dejar los niños? Hace un tiempo estábamos hablando de esa crisis que han pasado tantas mamás que tuvieron que dejar su trabajo porque obviamente no hay quien les cuide los niños. Así que estamos esperando que ya se dé el momento en agosto, que regresan nuevamente las clases, que ya pueda la gente regresar a sus trabajos oficialmente. Acá en Little Rock, en mi familia, ya mi esposo y el esposo, bueno, mi esposo hace rato, el esposo de mi niña ya desde este lunes empezó a trabajar ya en la oficina. O sea, ya todo el mundo ya está vacunado, ya está todo el mundo trabajando al 100%. Por cierto, el presidente Biden está haciendo todo tipo de trueques, por decirlo de alguna manera, para que la gente se vacune. Están regalando desde millones de dólares, viajes en cruceros, tiquetes aéreos, bueno, hasta donuts gratis en las grandes compañías de donuts que son deliciosas. Te regalan donuts gratis el resto del año si estás vacunado completamente. Y ahora el presidente Biden ha mostrado una nueva estrategia, que esta no me gustó mucho, sobre todo para los que tienen problemas de alcohol, porque imagínense que está diciendo el presidente Biden, ponte una vacuna y tómate una cerveza. Quizás esa es la estrategia que para muchos americanos les va a funcionar, a los que les gusta empinar el codo, tomarse la cervecita. ¿Y qué americanos? Los latinos también les gusta tomarse la cerveza. Entonces imagínate que están ahora invitando a la gente que se vacune y le dan su cerveza gratis. Entonces muchos caballeros dirán, ah, bueno, tengo cerveza ya gratis del resto del año, pues me voy a poner la vacuna. Bueno, pues ojalá que lo hagan como sea, pero que lo hagan, eso es lo importante. Y en otra noticia que tiene que ver también con el COVID, dice que es posible que algunos niños acá en Estados Unidos y seguramente en Latinoamérica tengan que usar máscaras para ir a la escuela en el otoño, si las comunidades no se vacunan. Esta es una advertencia que hace el doctor Fauci aquí en Estados Unidos, donde él está diciendo que obviamente si hay familias que todavía no se han vacunado y tienen a sus niños que van para la escuela, pues van a tener que seguir con todos estos cuidados que ya conocemos, tapabocas, distanciamiento social, desinfectarse las manos constantemente, lavárselas, etcétera. Esperemos a ver en qué termina este tema, pero obviamente están haciendo todo tipo de estrategias e invitando a la gente a que se vacune para que podamos salir más rápido de todo esto en que hemos caído. Así que vamos a ver cómo se va desarrollando, por supuesto, el tema de la pandemia. El reloj ya marca las 6 de la tarde con 15 minutos. 6 de la tarde, 15 minutos. Un saludito para María Rosso. Las hermanitas Rosso conectadas desde Cape Coral. Ella dice un saludo, mi Claudi, y pone sus dos conejitos ahí, todos lindos. Un abrazo, mi Marita, que Dios te bendiga. Anuncios importantes para hacer. Recuerden que este programa termina mañana. Mañana es nuestro último episodio, nuestra última emisión de Un Día a la Vez. Y estaremos súper pendientes de seguir conectados. Este programa termina, pero continúa Historias de Impacto. Ese programa Historias de Impacto nació cuando comenzó la pandemia. Dios puso en mi corazón hacer un programa donde pudiera acompañar a los oyentes, a las personas que estaban en cuarentena, a las personas que estaban de pronto sintiéndose muy deprimidas, muy tristes o de pronto
de luto. Estábamos pasando un momento muy complicado, todos en la casa, aprendiendo a hacer de todo, desde estos Zoom, ser maestros, ser decoradores, organizadores de fiesta, todo virtual. Nos tocó un año bastante, bastante pesado. Entonces, pues gracias a Dios, en este tiempo de pandemia, Dios puso en mi corazón hacer este programa que se llama Historias de Impacto. Y la verdad que fue un plan de Él, porque la pandemia nos unió y también pues nos dejó ese programa tan chévere. A mí me encanta, no porque yo lo haga, me encanta es por el tipo de invitados que podemos tener y cómo aprendemos de cada uno de ellos. Así que es súper chévere poder contar con esa temporada. Así que en este momento no hay Historias de Impacto por todo el mes de junio, pero el primer miércoles de julio regresaremos con Historias de Impacto. Creo que el primer miércoles de julio va a ser, ya les voy a decir, el 7 de julio es el primer miércoles que tenemos programa de Historias de Impacto, así que por favor, márquenlo en su agenda, síganme en las redes sociales, porque en las redes sociales es donde yo puedo anunciar los programas, conferencias, etcétera. Por ahí se enteran en qué anda Claudia Pinzón, así que miren por ahí, por favor, para que estén pendientes a nuestro nuevo programa el 7 de julio, la tercera temporada de Historias de Impacto. No se lo pierdan a través de OVM Radio, la primera. Estamos súper contentos de que nos puedan seguir y estamos seguros que, pues que nada, que va a seguir siendo de buena, buena bendición. Me gustaría en estos últimos minutos, yo sé que nos queda todavía casi 12 minutos para que termine nuestro programa, escuchar, bueno, ustedes me escuchan a mí, leer esos testimonios o esos saludos de lo que para ustedes ha sido este programa. Me encantaría que si lo pueden escribir en cortas palabras acá en el chat, yo puedo leerlo y puedo, pues nada, hacer que todos nos enteremos lo que ha representado esta emisora para muchos de ustedes. Y quizás la emisora no la escuchan el programa, pero al escucharme a mí, están escuchando la emisora. Así que, de verdad, gracias por el apoyo. Si alguien quiere colocar algún testimonio, algo que le haya impactado de este programa, algo que le haya ayudado, que le haya servido, pues escribe esas palabras para poderla leer entre hoy y mañana, que estamos de despedida y estaremos súper felices de contarles acá pues esos saludos que vayan llegando. Yo estaría muy, muy feliz para que lo puedan compartir y compartan con nosotros esa bendición de lo que ha significado el programa. Así que, nada, empiecen a escribir ahora mismo y yo con mucho gusto alcanzo a dedicar unos pocos minutos para leer esos mensajes que ustedes puedan mandar en este momento. Lastimosamente no nos podemos hablar, o sea, que ustedes salgan también al aire hablando, pero sí los puedo leer, así que invito a que se animen a escribir una frase corta, o por cuánto lo escuchaste, o lo que ha significado para ti, qué ha sido en tu vida un día a la vez, qué ha sido en tu vida un día a la vez. Escríbelo para nosotros poder tener esa lista de testimonios mañana para el cierre de nuestro programa. Estaríamos súper, súper felices de tener esos testimonios por escrito. Vamos avanzando. Mientras van llegando esos mensajitos, el reloj ya marca las 6 de la tarde con 20 minutos. 6 de la tarde con 20 minutos. Algunas personas como yo estaremos este fin de semana montándonos por primera vez después de 14 meses de pandemia en un avión. Estoy con la expectativa del avión. He leído bastante acerca de los cuidados que hay que tener y bueno, creo que voy súper preparada. De hecho, lo único que me faltaría acá sería el tapabocas, porque recomiendan viajar con un gorrito, con lentes y con el tapabocas. Ustedes saben que el virus del COVID-19 puede entrar por nariz, ojos y boca. Pero si tenemos todo cubierto, tenemos nuestra gorrita, las probabilidades de que nos caiga el virus encima, pues es bastante mayor. Así que estamos teniendo esos consejos en cuenta, llegar 2 horas antes, así sea un vuelo nacional. Tienen que tener esto muy en cuenta.
Anteriormente, antes de la pandemia, cuando eran vuelos nacionales, podíamos llegar una hora antes al aeropuerto. Pero las cosas han cambiado, mi gente, las cosas han cambiado. Así sea un vuelo nacional, tienes que estar 2 horas antes en el aeropuerto. Y si tienes un vuelo internacional, 3 horas antes en el aeropuerto. Eso es muy importante. El paso de seguridad y si hay distanciamiento o las cosas que no sabemos que se puedan presentar en el aeropuerto, tenemos que estar preparados. Traten siempre de hacer el check-in antes de llegar al aeropuerto. Casi siempre lo permiten el día anterior, la noche anterior, para que muchos, como lo hacemos varios, tenemos la aplicación de la aerolínea y está todo puesto en nuestro celular. Ahora pues las cosas han cambiado en muchos aspectos. Va a ser un reto volver a estar en un aeropuerto. La verdad que tengo la expectativa. Gracias a Dios, no, ni el aeropuerto de aquí de Little Rock, ni el aeropuerto de Sanford, allá en Orlando, son aeropuertos grandes. Si llegara al aeropuerto de Orlando, el aeropuerto internacional de Orlando, estamos hablando de un aeropuerto enorme, pero yo llego a Sanford, que es el vuelo directo que sale de Little Rock hasta Orlando, más o menos a unos 40 minutos de Orlando, de la ciudad. Así que nada, se maneja un poquito más, pero lo chévere es que llega uno a un aeropuerto pequeño. Un aeropuerto pequeño, no hay tanta congestión. Pero bueno, por ejemplo, Digna, que va a viajar desde Grecia hasta Nueva York, me imagino que es un viaje largo. Bueno, a tener todas las precauciones también, llevarte tu tapabocas, llevar nuestro desinfectante de manos. Ahora que mi esposo viajó, le preguntaba, bueno, Arisa, ¿cómo estaba la gente en los aeropuertos? ¿No? En el aeropuerto todo el mundo con tapabocas, en los aviones todo el mundo con tapabocas, todo el mundo mira para un lado, para el otro, cuidándonos, porque obviamente uno no sabe quién está al lado, si la persona está vacunada o no está vacunada, por eso nosotros tenemos que hacer lo propio, cuidarnos, porque ¿quién nos va a cuidar a nosotros? Dios nos cuida, pero también Él demanda que nosotros seamos personas sabias y prudentes, así que, bueno, llegar 2 horas antes al aeropuerto, si tienes vuelos nacionales, muy importante, tapabocas permanentemente, no pelear, por favor. No seas de los que salen en las noticias peleando con las azafatas, peleando con la gente. No te prestes en esas peleas que a veces la gente te quiere armar en los aeropuertos, esas broncas. No nos montemos en todas las peleas, como dice mi amigo David. Tenemos que escoger las peleas porque uno se monta en cada. No, que me miro mal. Bueno, si nos dicen algo del tapabocas o nos piden que nos movamos o algo, colaboremos, no seamos de los que estamos dando mal ejemplo, mal geniados, mal encarados, no, conscientes de que estamos en un tiempo difícil donde todo el mundo está muy tenso, donde la gente, así como yo, después de tantos meses guardado, por fin vamos a viajar. Entonces hay que llevarlo con calma, por favor, llevemos las cosas con calma, con prudencia. Eso es lo que nos enseña nuestro Dios. También tengamos en cuenta que algunas aerolíneas exigen ciertas cosas, ¿no? Hay otras que no son de pronto tan fuertes, pero ahí, si vas a viajar internacionalmente y ya estás vacunado, por favor lleva contigo tu tarjeta de vacunas, muy importante. Yo por lo menos no sé si me la van a pedir o no, pero no va a faltar en mi cartera. Así como llevo la licencia, la identificación, colocaré mi tarjeta de vacunas por si alguien algún día, no sé, alguien me dice, mira, ¿no estás vacunada? No, sí estoy vacunada, mire, acá está la prueba. Acá está la prueba. O hay países, por ejemplo, que exigen, si es un vuelo internacional, que la persona tenga la vacuna puesta o que tenga las pruebas de COVID negativas. Esas pruebas tienes que tenerlas contigo. Puede que llegues al aeropuerto y no tengas las pruebas y no puedas viajar. Ahora las cosas han mejorado, porque ahora hasta en los aeropuertos te hacen la prueba de COVID-19, te ponen las vacunas, o sea que ya no hay pretexto para volarse, ¿no? Ya cada uno sabe qué tiene que hacer. Algunas aerolíneas cada vez toman más medidas en cuanto a desinfectar los aviones. Probablemente ya no es que vas tú sentado aquí, el pasajero de la mitad no va y el otro pasajero es en la otra ventana. No, ya los aviones casi en su mayoría están llenos, vuelo lleno. Entonces, por eso es que tenemos que tener precaución, porque no sabemos quién va adelante, atrás, al lado,
a la derecha, a la izquierda, no tenemos ni idea cómo se ha cuidado, si se ha cuidado, si no se ha cuidado, si acabó de salir de COVID, nadie sabe nada. Entonces es mejor prevenir que tener que lamentar. Pero sí se sabe que la mayoría de los aviones en este momento están bien equipados, están haciendo lo mejor posible para colocar los filtros de aire de alta eficiencia para cada partícula y por lo menos puedan eliminar el 99.97% de polvo, de polen, de moho, de bacterias que pueden estar en el aire en los aviones. Esto es una afirmación de la Agencia de Protección Ambiental y obviamente varias aerolíneas están teniendo ya, apenas se desocupa un avión, antes de que entren los siguientes pasajeros, entra un equipo de personas a desinfectar, pero igual llevemos nosotros nuestro equipo personal, unas toallitas para desinfectar la silla, aunque nos miren, no nos importa, porque de verdad que esto es cuidándose cada uno el pellejo. Así que yo creo que nosotras vamos a ir muy bien protegidas. Por cierto, me pasó algo súper chistoso, les voy a contar acá antes de terminar. Me puse, como había escuchado, que era mejor llevarle las lentes puestos para evitar lo del virus por los ojos, me metí a Amazon a mirar los tapabocas que venden con lentes incluidos. Y resulta que conseguí unos que se veían súper chéveres en la foto, buenísimos, porque venían ya con la gafa incluida, bien puestecitos, no había chance de nada, la gorrita y ya quedaba uno tapado completamente. Pues en la foto se veía espectacular, pero cuando me llegaron y abro uno de ellos y me lo pongo, era un chiste porque no se veía nada. Eso no es vidrio, es un plástico, pero un plástico súper ordinario, un plástico que no se veía nada. Yo dije, no, yo no puedo viajar con esto, me voy de cabeza. Si yo necesito lentes para leer, imagínate tú con un plástico todo borroso. Entonces dije, no, el problema es que le falta Windex, voy a ir a limpiarlos. Entonces fui, le coloqué el Windex para limpiarlo, pues lógico, eso no es vidrio, Claudita. Entonces los volví peor porque entonces se rayaron. Conclusión, historia larga, corta, me tocó devolverlos. Malísimos, malísimos, malísimos. Menos mal que había pagado como $15. Pero me puse a mirar la variedad de tapabocas, de máscaras, de cubiertas en plástico, incluidas con unos lentes. No, 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 mejor dicho, eso es lo que hay, es para escoger, con diseños, con brillante, sin brillante. Conclusión, me voy con mi mismo tapabocas que me ha durado todo el año y lo amo. Que dice acá en mi cachete, un día a la vez, que me hizo Lina, una oyente muy querida cuando comenzó la pandemia. Así que me voy a ir con ese y abajo me voy a poner el desechable cuando esté en el avión. Así vaya ahogada, me voy a ir con los dos tapabocas, exagerada a morir, pero prefiero morir exagerada y no desconfiada y descaradamente. Rápidamente los consejitos. Dice aquí, límpiate las manos, lávate las manos con toallitas desinfectantes hasta 4 veces cada hora. Es lo que nos recomienda cuando vamos a viajar. Atención, yo estoy leyendo los consejos para mí porque yo soy la que me voy el domingo. Dice, usa una mascarilla. Bueno, ya sabemos que los vuelos exigen tapabocas, así que ni te aparezcas en el aeropuerto sin tapabocas, por favor, no te busques un problema. Dice también que elijamos una aerolínea de los que bloquean el asiento a mitad, pero eso ya no existe. Yo creo que eso ya lo desactualizaron, ya casi todo el mundo quiere meter a todos los aviones full. Y obviamente pues hay que estar súper cauteloso con estos consejitos que están súper buenos. Considerar, siempre dicen acá, considere siempre la posibilidad de estar apartado de las multitudes. Así que bueno, pues lo trataremos de hacer. De esta manera llegamos al final del programa. Quiero leer aquí unos saluditos que entraron, por supuesto, antes de despedirme, porque hoy es nuestro penúltimo programa. Dice, Normita Palacios dice, buenas tardes a la familia de OVM. Bueno, me estabas contando que tienes un poquito de sueño, no dormiste bien anoche, seguramente por la ansiedad de que te colocaban hoy tu vacuna. Así que, Normita, a dormir, estírate cual gato y descansa, por favor, descansa. Digna dice aquí, para mí, un día a la vez fue de mucha bendición y compañía en mi soledad. Aww. Muchas gracias, Claudita y OVM Radio. Qué bueno, mi Digna.
que por 2 años fui tu compañía hasta la isla de Creta en Grecia. Imagínate, allá en un rincón de la casa hermosa de nuestra oyente está esta radio sonando y ahí he sido compañía para ti. Me alegra muchísimo y espero seguirlo siendo. Tú sabes dónde me puedes escuchar también. Por acá mi Barbie linda dice: para mí ha sido una gran compañía y alivio en momentos tan difíciles como ha sido este año. Gracias por ayudar a reforzar nuestra fe y orar sin parar como tú siempre lo has hecho. Gracias por tu tiempo hermoso que hasta en momentos de tu dolor tan grande como la pérdida de tu padre, de tu papi, te mantuviste firme brindando tu tiempo y amor. Dios te bendiga siempre. Éxitos y bendiciones a donde quiera que estés. Un abrazo. Ay, ahora la que va a llorar soy yo otra vez. Ay, mi Barbie linda, tú sabes que te quiero muchísimo. Me alegra poder también haber sido compañía para ti allí en Naples, ahora que vives en Cape Coral, cuando has estado en Miami. Bueno, siempre has sido una fiel amiga y una fiel oyente. Así que sabes también dónde escucharme en las mañanas y los miércoles a partir de julio aquí en OVM Radio. Cabullita Giraldo dice: un día a la vez para mí ha sido un programa que me ha acercado inmensamente a Dios. De igual manera, el acercamiento a mi amiga Claudita y también descubrir un grupo de personas que como yo le entregamos nuestro día a día a Dios. Por otro lado, fue primordial en momentos muy fuertes que hemos vivido durante el último año. Pero quiero agradecer también todas las oraciones que hicieron en el 2019 cuando yo tuve un problema en un ojo. Y me ayudaron cantidades dándome fortaleza en esos difíciles momentos. Dios los bendiga. Cabullita tan linda. Bueno, bendito Dios que este programa nos acercó, nos unió. Y aparte de eso, lo que más me alegra es que estés más cerca que nunca a Dios. Independiente de un día a la vez, independiente de Claudia, tu relación con Dios tiene que seguir estrecha día tras día. Con un día a la vez o sin un día a la vez. Poniendo en práctica todo lo que aprendimos, orar, leer la palabra y seguir escribiendo. Tienes que seguir escribiendo porque lo haces demasiado bien y eso es muy importante. Así que gracias por estar con nosotros. Juliana Torrico dice: bendiciones, Claudita, estás de vuelta. ¿Cómo estoy de vuelta? No me he ido. Regreso, me voy mañana. Mañana me voy, pero ya estamos en los últimos. Las últimas horas de nuestro programa, porque ya vamos a terminar. Bueno, pues gracias por esas palabras tan lindas. Quiero seguir leyendo esos testimonios, así que los que no pudieron escribir, háganlo más tarde para que yo pueda encontrarlos mañana cuando volvamos a un día a la vez, ya versión viernes. De esta manera llegamos al final. Gracias a todos los que se conectaron. Reciban un fuerte abrazo, que duerman, que descansen y ya saben, el cuerpo por fuera se puede envejecer, se puede debilitar, pero nuestro espíritu renovado día tras día de la mano de Dios. Eso es lo más importante. Un beso grande, Dios los bendiga y que gane Colombia o Perú. No sé, yo dije 1-1, vamos a ver cómo nos va. Un abrazo, Marinita, Chaito.